Pero... Gracias. Ahí está. Opa, Fer. Opa, ¿qué haces, querido? ¿Cómo andás? Bien, me alegro de verte, tanto tiempo. ¿Estás en cámara vos, no? Ah, bueno, espera. Ahí está. Bueno, te quería preguntar, Fer, digamos, como un poco le he ido preguntando a todos y que sea esto una forma de comunicar, no sé qué todavía, pero por lo menos estar comunicados. Y bueno, cada uno responde a su manera, ¿no? Linda Cohen, cómo trabajó Virginia Patrone, yo qué sé. Te pregunto a vos directamente, vos, tu actividad en el FAC siempre ha sido desde el principio como de dos puntas o dos patas, digamos, la enseñanza, la sociabilidad, el taller con gente y el trabajo artístico individual propio, ¿no? Como conocemos. Bueno, obviamente que te pegó mucho más en el lado del FAC y de la cuestión social. ¿Cómo se toma eso? ¿Cómo se vive en el grupo, ¿no? en la sociedad chiquita del arte alrededor tuyo? ¿Y cómo lo viviste vos también en lo personal? ¿Te afectó en algo? Sí, a mí lo personal, en realidad, yo creo que esta cuarentena lo que muestra un poco es la capacidad de adaptabilidad que tenés o no a estas situaciones, ¿no? Medias raras. Yo, por suerte, como soy medio multitasker, ¿viste? Y no tengo esa cosa permanente de que si no pinto me muero, porque en realidad a veces me aburro cuando pinto, entonces intento ir justamente mezclando una actividad con otra. Lo que me pasó es que todo el tiempo libre que tuve en la cuarentena, lo que hice fue terminar un libro que estaba escribiendo desde el año pasado, ¿no? Un segundo libro, que terminé, edité, corregí, y bueno, seguramente se publique antes de fin de año. Así que eso es una actividad que está vinculada de alguna manera también con las cosas que vengo haciendo, pero no específicamente con la pintura. Igual tengo la cabeza así de cantidad de cuadros que ya pinté, y no te puedes imaginar. Estoy viendo cómo el carpintero, cuando venga en el flete, cómo desinfectar todo, o sea, todo eso, es una tranza, es una cadena, ¿no? Todo el sistema de pintar también. Ir a comprar los productos, bueno, está. Pero todo eso ya lo tengo resuelto, pero como un proyecto en la cabeza, digamos, ¿no? Y después estuve trabajando mucho, bueno, está, con esto del libro que te cuento, que ya está en la editorial, lo están viendo, viendo para maquetar y ver qué pasa, y ver qué pasa también con la publicación de un libro en la cuarentena, porque también las editoriales están medias complicadas por el tema, ¿no? La gente dejó de comprar libros, viste que ayer vi en la tele que cerró el ex Rubén, sí. O sea, están habiendo cambios muy, muy, muy drásticos que hasta ahora lo veníamos todos viendo como desde la teoría, como cosas que podían llegar a pasar, pero están pasando. Entonces estamos viendo, no sé, que van a estar en la Casa Blanca, Estados Unidos, por entrar a sacar la peluca de Trump. Y bueno, estamos viendo esas cosas, que capaz que hay unos cambios medio fuertes. No sé si serán positivos o negativos, hay que ver eso, ¿no? También un poco, pero yo creo que de acá vamos a salir todos muy, muy reforzados o dañados, eso es a lo que voy, ¿no? Entonces, en el medio de esas cosas hay que ir viendo justamente cómo lograr más empatía, ¿no? Más solidaridad con el resto de la gente, ver qué pasa con el resto de la gente del gremio. Yo qué sé, está complicado para alguna gente, sobre todo, ¿no? Que no tiene múltiples actividades en el mismo rubro, o sea, o hace una cosa sola y si deja de vender obra, por ejemplo, que la galería está cerrada, se complicó todo. Entonces, es como un sistema que hay que empezar a ver cómo se le genera, digamos, algún sistemita alternativo. ¿Cómo se llama tu nuevo libro? ¿Qué nombre? Más Maximo. ¿Cómo? Mad Maximo. De Mad Max. De Mad. Ah, Mad Maximo. Ok.
Tírame alguna punta, a ver, por lo menos así ya lo vamos como calentando. Está bueno, es que medio es como un tipo de ensayo, digamos, que tiene que ver o sea, el común denominador es el arte, obviamente, y las obras de arte, y cómo las obras de arte van como poniendo cuestionamiento temas que tienen que ver con la cultura del libro, la cultura del humanismo, la colonialidad, la era moderna y todas las críticas que surgen desde el pensamiento contemporáneo frente a eso, ¿no? Entonces, hay algunos artistas internacionales, que el libro también tiene ilustraciones de obras de artes internacionales, algunos nacionales. Y bueno, ir generando como el libro es como un hilo conductor de pensamiento que tiene que ver con capítulos que se relacionan vinculados con eso, poner en cuestionamiento un poco el humanismo y la era moderna. Conectamos al progreso, la tecnología, y bueno, vamos mostrando un poco la cara oculta de todo esto, ¿no? Que es una cara siempre más invisible, que tiene que ver con pilas de situaciones que, bueno, vemos diariamente, ¿no? Ahora estamos viendo el tema este de George Floyd en Estados Unidos con el asesinato, y esa es una de las caras ocultas. El progreso, obviamente, se sustenta sobre el racismo, no sé, el patriarcado, esas cosas que venimos charlando hace tiempo, ¿no? Y bueno, es un poco un desglose de eso, es un poco un análisis, y las obras de arte ahí sosteniendo un poco, o aportando también como una constelación de ideas, ¿no? En el libro. Parecería ¿Cómo ves esa? que el tema de Floyd o el tema de Santiago de Chile con el hambre y las diferencias y todo eso, el coronavirus o la pandemia, lo que hizo fue como ralentizar un poco toda esa situación, pero que de alguna manera iba igual a reventar, ¿no? Una olla a presión. Y lo del coronavirus, Sí. no, o sea, lo de Floyd no tuvo nada que ver con lo del coronavirus, igual explotó. Es insostenible ver en directo por la tele que haya una situación de represión policial tan descarada y que nadie diga nada. O sea, es como, ya está, hay que poner un límite a esto. Digo, espero que en Brasil también empiecen con esto rápido, porque digo, ahora vi que estaban haciendo algunas manifestaciones con respecto a esto, porque es como un ascenso neofascista que está medio complicado, ¿no? Y la cultura también lo sufre muy, muy de cerca, ¿no? Porque digo, eso inmediatamente viene enmarcado también con la censura y con objeciones a la libertad de expresión. Digo, ya hubo muestras censuradas en Brasil, por ejemplo, ¿no? Y bueno, empiezan a pasar cosas que no hay que dejar que pasen. Digo, no hay que naturalizarlas, hay que hacerlas visibles, hay que poner en escena todos estos problemas y bueno, que se resuelva, yo qué sé. La violencia está desde hace 500 años metida en nombre del progreso y el orden. Y bueno, vamos a repensar, ¿no? Ah, es bastante más de 500 años, pero el tema es que siempre nosotros, nuestra vida cortita, siempre estamos como batallando por las mismas cosas, ¿no? Seguramente hace 2000 años había gente, seguramente no, lo sabía, desde el principio de nuestra era. Gente que optaba por la mansedumbre y gente que optaba por la espada, ¿no? Siempre hubo esa dialéctica. Igual te digo 500 años porque 500 años es como lo que se calcula un poco más o menos el comienzo de la era de la modernidad con la era de la conquista de América, ¿no? Como a partir de este punto, ver un poco esta era donde también se desarrolla el humanismo, la humanidad, el humanismo y la cultura del libro y todas estas cosas que también tienen como una institucionalización de toda la actividad, ¿no? Ya Ahí sea va. política, Es religiosa. paradójico, un poco paradójico que el tema de eso que dijiste del libro, de que haya cerrado Rubén o que los libros, que no se vendan los libros, cuando en realidad parece que en un claustro, digamos, lo que se hace justamente es leer más.
Entonces parecería que Sí, entonces claro. los medios nuevos y YouTube y todo y Netflix han ocupado, invadido un lugar de pensamiento y de estar con uno mismo, ¿no? Que es la lectura. ¿Eso pensás que vas, que se va a quedar así? Además, 500 años, te digo, justo, no sé, la imprenta de Gutenberg, más o menos tiene esa edad. Hace 500 años se estaban matando los católicos con los hugonotes y los libros en alemán fueron los que provocaron las grandes masas de gente, ¿no? De rebelión contra el orden establecido. Ahora son los medios televisivos, sociales, las Las redes. redes sociales. Sí, yo creo, o sea, yo no creo, no soy tan apocalíptico con eso de que las cosas se acaban y se suplantan por otras. O sea, eso me parece que siempre fue un tema que, ¿te acuerdas cuando apareció la radio? Era como que, no sé, todo el mundo iba a perder la memoria. Pero primero cuando apareció la escritura, después cuando aparece la radio, cuando aparece la tele, la caja boba, vamos a quedar todo Y bobo. la Bueno. fotografía que dijo que iba a desaparecer la pintura. Ahí va. Y ahora pasa esto con las redes, ¿no? A mí las redes sociales me parece que son muy útiles, está bueno, es una expresión muy democrática, con comillas, en cuanto a que cualquiera puede poner lo que tiene ganas. Obviamente no es tan democrática porque no llega a todo el mundo, no todo el mundo tiene internet, pero están pasando cosas buenas que salen de ahí. O sea, le están dando mucha bola a las redes sociales. Yo ahora, desde que estoy en cuarentena, o desde que empezó esto, estoy viendo más el informativo, que antes no lo veía mucho. Y cuando viene informativo, estoy viendo todo lo que leí de mañana en Twitter. O sea, es como. Ya lo vi, o sea, ¿no? Ya me enteré. Entonces, va mucho más rápido, mucho más. Y bueno, también se han generado cambios interesantes a partir de convocatorias a manifestaciones o cosas así vinculadas con las redes sociales. Entonces, la parte positiva de eso es eso, estas cosas que tienen que ver con producir cambios y sacarle esa cosa de temor a lo que tiene que ver siempre para mí, ¿no? Cuando aparece la tecnología, propone una cosa nueva, digamos, que aparentemente va a suplantar una anterior, siempre aparece como un fantasma y una sospecha. Yo creo que el libro no va a desaparecer igual, de todas maneras, me parece que el placer del libro es el placer del libro, digo, mucha gente mantiene el ritual de leer un libro del papel, el olor, todas esas cosas tienen que ver con. No es lo mismo cuando lees en internet un libro, Ni que en hablar. la compu. Pero ¿qué pasa? También tenemos generaciones nuevas, ¿no? Que crecen sin mucha cultura del libro, ¿no? Es verdad. Digo, los hijos nuestros, yo la fui inculcando para que vayan leyendo y bueno, más o menos un poco de suerte tuve, pero la mayoría de las nuevas generaciones leen todo, hacen carreras enteras en facultades con libros electrónicos, ¿no? Claro. Entonces es complejo sostener el tema de ese ritual. Hay algunas estadísticas que dicen que en realidad no se venden menos libros que antes. Pero está, yo qué sé. Son Mira. estadísticas que hacen algunas editoriales. Van variando un poco las situaciones de distribución y eso. Pero yo creo que sí, que el tema es que se va a ir ampliando, se va a ampliar la cantidad de cosas que vamos a tener para. No se van a suplantar las que ya. Y asumir finalmente, digo, que ningún Estado se va a hacer cargo de nosotros, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es ver formas que vayan generando trabajo sin romper estos sistemas de alguna manera que genere trabajo para mucha gente y adaptándose, ¿no? Entonces, esto también desde la herramienta de lo virtual, de alguna manera sirve como para poder seguir generando trabajo, sobre todo trabajos también que tienen que ver con lo cultural. He visto también cosas que están haciendo gente de teatro en YouTube. No sé, muchos escritores están subiendo ebooks. No sé, hay como una situación que es más complicada en el caso de las artes visuales, porque si las artes visuales están vinculadas con la tecnología, por ejemplo, video o audiovisual, es como más simple, es más amable, digamos, el formato del teléfono o la compu para verlo. Pero el tema de la pintura, por ejemplo, es complejo. La vivencia, la experiencia gráfica, digamos, con la obra no la tenés. Entonces ahí es donde lo veo un poco más complicado.
Estados vamos a tener que ver reformas de que se implementen en los museos, en las galerías, con menos gente, yo qué sé, no sé cómo va a ser. Todavía no abrieron los museos acá, ¿qué pasa? Sí, pero abren comercios y abren 18 de julio para la peatonalidad y todavía no abrieron los museos, es bastante extraño. Le voy a preguntar a Enrique a ver qué pasa. Sí, no tengo idea. Tampoco los cines, tampoco los teatros. Sí, eso es más lógico. En un teatro, sí, Claro, ahora pasa me que dice. la calle estás al aire libre también. Una cosa fundamental de todo esto es la ventilación. Si vos estás encerrado en un lugar con poca distancia, ahí te complica porque el aire es el mismo siempre, ¿no? En un lugar abierto es más simple, si más distancia, yo qué sé, se puede zafar. Pero el tema de los teatros, los cines, los museos, o sea, ahí está un poco más complicado. Y creo que en el mundo, ¿eh? En el mundo. Sí, en Buenos ¿Tenés Aires. una idea más o menos de se te ocurren, pensás, fantaseás con respecto a lo que va a pasar en el futuro inmediato? Ahora ya me dijiste bastantes cosas, pero ¿cómo la nueva normalidad tiene alguna forma para vos? Yo creo que no va a ser una nueva normalidad, la verdad. Espero que haya un cambio. O sea, no, me parece que no hay que volver a lo que estábamos, que lo que estábamos es lo que nos llevó a esto. Me parece que hay que aprender de esto, a no repetir justamente los errores que se cometieron todo el tiempo. Hay cosas que hay que empezar a ver. Es muy difícil en este momento histórico de Uruguay. Digo, tenemos 5 años. Bueno, yo qué sé, es una opinión que tengo yo, ¿no? Para mí van a ser 5 años muy complejos para lo que tiene que ver con todo el desarrollo de lo que se venía haciendo en Uruguay, ¿no? Se va a trancar un poco todo, pero estamos viendo esa parte. Yo tengo mucha confianza en la gente de la cultura, en la gente de Uruguay y la cultura, porque viví, bueno, ustedes también, más pincho que maca, pero lo que fue, por ejemplo, salir a la dictadura, que fue bastante complejo, era salir a un desierto donde no había nada, teníamos que trabajar, hacer las cosas, pagarlas, y bueno, sin embargo, fue un momento muy, muy, muy productivo, por lo emergente. Creo que ahora no es exactamente lo mismo, obviamente, pero creo que queda de alguna manera en lo latente. Hay una cosa latente que tiene que ver justamente con esa capacidad de trabajo, de gestión que tenemos los uruguayos, que creo que potencia muchas actividades de la cultura, como sea. Digo, no hay tele, bueno, hacemos esto. Bueno, no sé, no puedo pintar, bueno, escribimos, yo qué sé, vamos viendo. Ahí va. Y en algún momento se va a poder hacer algo, pero mientras, creo que estas situaciones así creativas son las que generan nuevas cosas. Por eso te digo, son a partir de estas cosas que van a pasar. Y eso que decís vos, oh, ¿cómo me imagino? Bueno, me imagino un mundo con todas estas situaciones así medias de gestión, sobre todo en la cultura, ¿no? Y viendo cómo se conecta se articula con lo que ya está, y ver cómo el público accede a eso. Y después en el país en general, no sé, llámame otro día y charlamos. Sí, cuando nos podamos Bueno, pero me ver. encanta que básicamente hay como una buena onda en el sentido de decir, bueno, no hay más remedio que salir para adelante y lo vamos a hacer con toda la fuerza y con toda la energía. Hay que seguir. Claro que ¿No? De sí. ponernos a evaluar por el laburo y salir sin miedo a hacer algo. No hay sala, conseguimos una. No hay catálogo, lo hacemos nosotros. O sea, vamos haciendo mapeo de amigos que hacen diferentes cosas y se van generando las situaciones creativamente, ¿no? De generar y producir. Ahora, hay que ver también cómo todo eso se articula con lo que ya está, ¿no? Ahí va. También hay cosas que valen la pena, ¿no? Digo, en centros culturales, algunos museos.
Sí, señor. Así que, vamos para adelante. Dale, vos. Te mando un abrazote virtual. Muchas gracias. Gracias por estar ahí. Gracias. Hasta pronto. Te mando un abrazote, viejo. Chau. Chau, gracias.